Hola Seba, ¿cómo andas? Yo estoy acá detectando sin detector. Y mirá lo que encontré. He puesto a buscar en lugares así que ha sido un lavadero acá. ¿Viste? República de Chile. Mira qué hermosa moneda. 100 pesos, 1993. Una de las monedas. Mirá, después más acá tengo. Bueno, acá son pesos. Son pesos actuales. 2000, 1900, 1810, 2010. Acá hay otra. Bueno, y sigo. Sigo, mirá. Acá el pinpoint me dio un tono. Mirá. Parece ser otra moneda chilena, mira. Ese va. Otro 100 pesos chileno, mira. Y obviamente dos monedas más de un peso. La misma moneda chilena. Ah, qué buenas monedas. Así que ojalá que me siga tirando tono por acá. Han tirado todas las monedas, todo lo que han sacado de los autos, se ve. Han tirado acá en el descarte de las aspiradoras. Ojalá salga alguna cosita más. Ahí hay otra moneda. Esta moneda. Mira esta moneda. 500 pesos, 2008. 500 pesos, 2008. No sé si te va a llegar ahí la cantidad de cosas. Deme del teléfono. República de Chile. Bueno, ahí me dio tiro otro tono, otra moneda de un peso. Acá está muy importante para pasar otro buscador de metales mejor que este, porque capaz que tire piecitas que nosotros no vemos. Que estas aspiradoras de estas aspiran todo lo que queda en el piso de los vehículos y puede haber alguna cosita de plata, sin duda. Sería bueno pasarlo, a pesar que hay muchos papeles de chicle, muchas cosas que han tirado acá. Levantan obviamente todo, ¿no? Como todas esas piecitas, pero estaría bueno pasar acá el detector. Siempre tuve ganas de venir a pasarlo porque yo había encontrado algunas monedas cuando vine a limpiar acá en este sitio. Así que puede haber en estos lugares piezas de algún pesito de plata u oro que les ha quedado. Una moneda más. Moneda de 50 centavos. 2009. Y esta es la última, antiúltima. Son actuales. 2019. Vamos a seguir sacando. Vamos a ver. Acá hay muchísimas monedas. Pero puede haber alguna otra cosa con más valor. Puede ser algo de plata que nosotros no la vemos. Así es, a simple vista, obviamente. Que puede estar acá en este montículo que han dejado las aspiradoras. Como te digo, ahí sale otra moneda más, un peso más, acá para llenarse los bolsillos por lo menos. Muchísimas cosas, juguetes de los chicos que van quedando seguramente en los pisos de los autos y lo tiran todo. Ahí hay otra, 50 centavos más, no sé si llega. Bueno, más monedas siguen saliendo de un peso. Sería bueno pasar el detector para ver si hay alguna otra piecita mucho más con valor, ¿no? Pues estas son monedas actuales, obviamente. Este lavadero es de ahora, ¿viste? Es muy actual. Han trabajado acá. No sé de qué tiempo estará, pero han sabido tirar todo acá. Y han tirado todas las monedas. Sacado obviamente de los pisos de los vehículos. Bueno, Seba,
Era una escapada nomás que me hice. Ya después, cuando pasemos con el detector por acá, podemos ver si hay alguna piecita más importante o algo más. Monedas debe haber muchísimas, debe haber muchas. Y la forma que he sacado este pedacito que he sacado, he limpiado todo ese pedacito así, desde ahí todo ese pedazo nada más. Bueno, acá se me pasó, ojalá que el ping pong. Hola gente, nuestra canal, ¿cómo está? Bueno, les vamos a hacer este videito porque ha pasado algo inusual hoy día. Bueno, que Tomás les va a comentar que lo que he encontrado hoy. Tomás. Hola, ¿cómo andan? Bueno, inusual se dice. Bueno, sí, porque es una opción para ir a detectar, creo, lo que encontré hoy. Sí. Porque de un lavadero de auto, tiran las partes de lo que es, vacían las bolsas de las aspiradoras, y puede haber muchas piezas que tiran en esa basura. Para aquellos detectoristas que tengan ganas de encontrar monedas actuales, piezas actuales, bueno, una buena opción serían los lavaderos, ¿verdad? Sí. No, no solamente actuales, obviamente que digo actuales podés encontrar, pero también puede haber piezas perdidas o antiguas en un auto. Puede haber, creo que puede haber muchas cosas, monedas extranjeras, que la gente viaja y viene y se queda con las monedas y viene y le quedan en los autos. Y bueno, lo tiran en las... lo tiran en el lavadero, la gente misma, ¿no? Sí. Obviamente en el lavadero. Vacían las aspiradoras y quedan ahí en un montón de basura. Nadie sabe qué quedó en el auto. Puede ser un anillo. Si han caído monedas tan grandes que la aspiradora lo levantó, hasta la bolsa la encontré. Si hemos encontrado unas monedas tan grandes que levantó la aspiradora, ¿por qué no podemos encontrar una pieza, otra pieza que sea de plata, de oro? Seguro. Es una opción, creo yo, para que todos los detectoristas por ahí que tengan la oportunidad de pasar un detector en un lavadero de auto donde tiran la basura, o no sé cómo es en los otros lugares, a lo mejor más limpieza, no sé, ir a la basura a lo mejor. Pero acá, en este lavadero, todo el desperdicio de las aspiradoras lo amontonaban. Y bueno, ahí, sin llevar el detector, pude sacar un montón de monedas. Entonces, ni imaginarme sacar monedas. Entonces nos han dado detectando. No, claro, no tenía ideas de... En ese lugar siempre tuve idea de pasar el detector porque es un lugar antiguo. Es un lugar antiguo, tiene paredes viejas. Y más o menos de lo que me cuentan a mí, son una de las casas que han estado, que tienen más de 100 años por ahí. Sí. ¿Entendés? No solo en este lugar, obviamente, hay piezas ya actuales porque encontré lo que es el lavadero, pero puede haber en ese terreno, puede haber alguna pieza antigua también, monedas viejas. Muy bien. Esa era mi idea, pero sin querer caí con esto, estos hallazgos, estas monedas actuales, y bueno, obviamente con monedas que no son monedas chilenas, muy buena, muy bonita moneda para mí. Bien. Para mí me gustó y creo que lo voy a pasar, vamos a pasar el detector en algún momento ahí, podemos encontrar alguna pieza importante. Muy bien. Bueno, Tomás, muchas gracias por tu, ¿cómo se llama? Ahí Tomás estaba con el detector más barato que se pueden. Para aquellos que no tienen plata para un detector como nosotros, fíjense muy bien, presten mucha atención al detector de Tomás. Y bueno, así se puede empezar. Sí, el que le gusta. Exactamente. Un abrazo a todos. Chao, amigos.